E aí Con la llegada del semáforo verde a Chiapas, los negocios podrían operar con el 100% de aforo. Habrá medidas de prevención en el miércoles de ceniza, dice el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez. El parque agroindustrial en la capital chiapaneca tendrá que replantearse. Desde Chiapas inauguran semestre febrero-julio 2021 de los 30 cecites que hay en la República Mexicana. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de cuarto poder los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este lunes. Lunes ya 15 de febrero del 2021, por supuesto, con el gusto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local nacional en temas de cultura, espectáculos y por supuesto también parte de las actividades deportivas. Permítame arrancar de lleno con esta información que hace referencia pues al tema del coronavirus. En los siguientes minutos también le platicaré cómo está el asunto de las vacunas. Mire, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chiapas ha informado que en las últimas horas se confirmaron 20 casos positivos de coronavirus. La incidencia reciente se presentó en los municipios de Tapachula con 8 contagios, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, 3 contagios en estos municipios. Catazajá, La Concordia, la Independencia, Ocoso Cuautla, Reforma y Tila presentaron un caso en cada municipio. Le quiero comentar que de los 20 infectados en las últimas horas, se trata de 12 mujeres y 8 hombres mayores de 25 años, los cuales solamente tienen cinco eh, datos de comorbilidad como asma, obesidad, diabetes, enfermedad pulmonar. Y por supuesto también tabaquismo e hipertensión. Así está la situación de, de, del coronavirus en las últimas horas. A partir de este 15 de febrero y por las próximas dos semanas, Chiapas está ya en semáforo verde. Usted sabe que eso significa, en teoría, riesgo menor por la pandemia. Por supuesto que todavía hay contagio. Por supuesto que todavía... Los negocios deben de mantener los protocolos y la ciudadanía respetar también las medidas de higiene. Lo que vendría en consecuencia es que los establecimientos puedan operar con el 100% de aforo. La Guía para la Reapertura de Actividades Económicas en la Nueva Normalidad, a consecuencia de la pandemia del coronavirus, muestra que los establecimientos en Chiapas pueden operar con el 100% del aforo cuando el semáforo epidemiológico marque verde, aunque deben mantener los protocolos de sana distancia y de higiene. El documento, que fue elaborado en el 2020 por la Secretaría de Salud, de Turismo, Economía y del Trabajo, estableció que para cuando el semáforo alcanzara dicho color, que muestran bajo riesgo, por la pandemia, se permitirán algunos eventos, además de que lugares como cafeterías, restaurantes y bares podrían funcionar a plenitud. Es importante señalar que, de acuerdo con el gobierno federal, a partir de este lunes y durante las próximas dos semanas, Chiapas está en color verde. La decisión se tomó por el número de contagios y por la cantidad de pacientes en las clínicas de atención respiratoria. Al consultar con algunos organismos empresariales sobre esta nueva disposición, la delegación la estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados informó que con el cambio en el semáforo se hacen a un lado las restricciones por aforo en los establecimientos, pero se tiene que mantener el protocolo de ingreso con los clientes. En tanto que el Consejo Coordinador Empresarial, hasta el momento, no ha recibido documentación alguna para algún cambio en la actividad comercial, la última notificación que recibieron por parte de las autoridades es el tema de la ley seca que se aplicó este 14 de febrero. Febrero. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Mire, una noticia sumamente importante es la que le voy a dar a continuación. Han llegado a Chiapas en las últimas horas más de 30 mil dosis de vacunas que se van a aplicar en cuatro municipios. Esto, por supuesto, contra el coronavirus, nada más que ya para las personas de la tercera edad. Le platico la siguiente información y es que la Secretaría de Salud del Estado ha informado que este domingo arribó el primer lote de vacunas contra el coronavirus que será destinado a la protección de la población adulta mayor. En el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corso aterrizó la aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional con el cargamento de 30,410 dosis de la marca AstraZeneca que serán aplicadas a personas mayores de 60 años. De manera coordinada, la Secretaría de Salud y la Delegación de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas definieron que el proceso de vacunación para este sector de la población iniciará en los municipios de Tonalá, Arriaga, Pijijiapa y Escuintla. Las vacunas estarán disponibles en las unidades de salud, por lo que se hace el llamado a las personas adultas mayores de 60 años de estos municipios a que acudan al suministro de las dosis. Siguiendo los protocolos de seguridad sanitaria, cabe señalar que de manera previa el gobierno federal hizo contacto vía telefónica con este grupo de la población para conocer el interés de recibir la vacuna, ya que la aplicación de esta no es obligatoria, sino voluntaria y ninguna persona puede ser condicionada. Con esto serían ya tres lotes de vacuna que estaría recibiendo Chiapas. Los dos primeros fueron destinados al personal de la salud y ahora la protección contra el coronavirus se va a enfocar a la población abierta, iniciando con las y los adultos mayores, es lo que está señalando la autoridad con relación a este tema, le digo, tan importante en el estado de Chiapas y ojalá que no haya ningún tipo de duda ni tampoco de zozobra, se tratan de dosis que están certificadas y que por supuesto llevan la garantía, así que la invitación es para la población mayor de 60 años de estos cuatro municipios que señalaba yo. Estamos hablando en este caso, se lo recuerdo, Tonalá, Arriaga, Pijijiapan y Escuintla. Con eso pasamos a más información. Mire, en su conferencia dominical, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez habló sobre el miércoles de ceniza y también de algunas medidas que van a aplicar para evitar contagios. La Iglesia Católica mantendrá medidas de prevención ante el COVID-19, pero sí se impondrán las cenizas a los fieles que acudan el próximo miércoles a los templos. En este sentido, el arzobispo Fabio Martínez Castilla dijo que como medida de prevención, la ceniza no será colocada directamente en la frente de los fieles, sino que se les esparcirá en la cabeza. Explicó que la cuaresma es una etapa de resurrección y en especial en este año en el que se busca la resurrección de la salud. Además detalló que los ritos católicos se viven desde el corazón, por ello se aplican con las medidas de sanidad que se han aplicado a lo largo de la pandemia. El miércoles de ceniza se celebrarán diferentes misas en la Catedral de San Marcos en los siguientes horarios, 7, 9, 14 y 17 horas, para dar oportunidad a las personas de que lleguen. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Gracias Pepe por la información. Mire, vamos a más temas y es que el sector empresarial, particularmente la Confederación Patronal de la República Mexicana, ha pedido a las autoridades que estas fiestas o pachangas que se hacen en algunos municipios y que inclusive se promocionan hasta con carteleras de grupos musicales, pues sean sancionadas porque estamos todavía en la pandemia. Debido a que Chiapas pasa por un repunte importante de casos positivos de coronavirus, es necesario que las autoridades locales apliquen sanciones a los presidentes municipales y alcaldesas que de manera deliberada estén realizando fiestas que impliquen aglomeración de personas, debido a que estas acciones facilitan la propagación de la pandemia, puntualizó el presidente en el Estado de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Manuel Pardo Pastrana. De acuerdo con el organismo empresarial, el pasado 11 de enero de este año fue enviado un documento a las oficinas de las instancias estatales para expresar que los lugares públicos se apeguen a los reglamentos y lineamientos establecidos para evitar más contagios. Algunos municipios de Chiapas, a pesar de que la pandemia sigue activa, han realizado fiestas tradicionales que implicaron la aglomeración de personas aún y cuando estas disposiciones están prohibidas. No obstante, las autoridades estatales solo han respondido a este tipo de celebraciones con exhortos para que las alcaldesas y los presidentes municipales respeten las medidas sanitarias. Para TVo Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos con otros temas. Mire, a pesar del golpe económico que ha presentado pues la pandemia en prácticamente todos los sectores productivos, nuestro compañero Rodolfo Flores nos dice cómo algunos han logrado sobrevivir, por supuesto, a este impacto económico. El gerente de Asuntos Corporativos de Riga el Express México, Daniel Gordillo Martínez, dio a conocer que pese a la pandemia han podido mantener los números de producción y ventas en Chiapas. Precisó que a lo largo de estos últimos 11 meses han tomado acciones concretas por el tema de la pandemia. Implementamos un plan de acción con nuestros empleados para seguir todas las medidas sanitarias implementadas por el gobierno federal, así lo dio a conocer. Hasta el momento la empresa internacional ha mantenido en la entidad los 1.500 empleos directos y 3.000 indirectos no han bajado los programas de responsabilidad social bajo el programa de sustentabilidad denominado Cuidamos en temas de salud principalmente. En este panorama tampoco han dejado de invertir en medio ambiente mediante programas de reforestación en la reserva Elocote en un convenio logrado con la CONAMP. Reconoció que las afectaciones se han presentado en cuanto a la limitación de sus presupuestos, pero han seguido laborando en los municipios de Ostoacán y Malpaso, donde tienen presencia. Otro punto a destacar es la producción que han mantenido hasta el momento de 24 a 25 mil toneladas anuales de tilapia, cifra con la que cerraron el 2020. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. A continuación le presento esta historia que nos da a conocer nuestro compañero Pepe Ortega sobre Verónica Estrada, que es lamentablemente una persona que sufre o ha padecido de cáncer y que mire su casa, pues prácticamente se incendió. Sus familiares y conocidos están organizando una carrera, por supuesto, para recaudar eh, fondos y poderla ayudar económicamente. Verónica Estrada padece cáncer y desafortunadamente su casa sufrió un fuerte incendio, por lo que su situación económica se ha visto seriamente afectada. En respuesta, a sus amigos y familiares decidieron organizar una carrera en la que los participantes podrán inscribirse con una cuota de tan solo 50 pesos de recuperación. La actividad con causa se llevará a cabo el próximo 20 de febrero y los participantes obtendrán un reconocimiento y un número virtual. Luego de realizar los 5 kilómetros, los atletas Deben subir su mejor tiempo para recibir su reconocimiento. La actividad se puede realizar desde cada hogar y, en caso de querer obtener el registro para participar en la justa atlética, se puede contactar al número de teléfono del profesor Rafael Velázquez Gutiérrez, 961-3133829, o al 961 -151 0666 de la Fundación Suma y Deja Huella. Todo lo recaudado ingresará a la cuenta del Banco Santander a nombre de Verónica Iris Estrada Aguilar 5579-1002-2221-1904. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Hablando de temas de la salud, nuestro compañero William Chacón nos presenta la siguiente información que hace referencia a la necesidad, mire, y esta es una recomendación por supuesto, de la revisión de la próstata. Los avances tecnológicos han cambiado las formas de poder hacer la vigilancia preventiva sobre la glándula prostática. Antes lo más inmediato era hacer un tacto rectal para determinar su estado y de forma cualitativa determinar si creció o no, lo que ha cambiado la perspectiva masculina sobre este examen. Actualmente se cuenta con ultrasonidos y estudios de laboratorio que pueden orientar el diagnóstico sin necesidad de hacer el tacto rectal que anteriormente generaba resistencia entre los hombres por ser una zona íntima que debía ser realizada o invadida. Alfredo Castellanos Rodríguez, encargado del módulo de vasectomía sin bisturí del Centro de Salud de Tuxtla Gutiérrez, enfatizó que es importante que los pacientes sepan que ya no se realizan las mismas prácticas médicas, como han evolucionado los aparatos tecnológicos, así lo ha hecho también la medicina y el diagnóstico preventivo. El especialista indicó que la próstata posterior a los 40 años genera cierta alteración, específicamente un crecimiento por una concentración hormonal habitual en los hombres a esa edad, pero que es necesario determinar si es benigno o maligno. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Y bueno, también nuestro compañero nos presenta la siguiente información que hace referencia a la donación de medicamentos, que esto es pues una tarea fundamental. La presidenta de Red Salud. Vanessa Traconis Quevedo expuso que han ampliado la donación de medicamentos en los municipios de Chiapas con alta marginación, puesto que la crisis generada por la pandemia ha vuelto más complicado el cuidado en este sector. Resaltó que actualmente están operando en más de 70 municipios, en alianza con más de 100 organizaciones y continúan ampliando su red de cobertura. Dijo que lo que hasta el momento han hecho es de invitación a las instituciones para que se sumen a esta noble causa. La realidad es que estamos en pláticas con diferentes cámaras empresariales para seguir con esta labor, destacó. La directora de Red Salud remarcó la necesidad de actuar en estos momentos. Es ahora que la población no cuenta con los recursos suficientes. Cuando se enferma no puede cubrir sus gastos médicos, por ello... Tenemos que hacer algo, dijo. Los donativos hechos por las empresas se hacen de manera fiscalizada para que tengan la certeza del fin que se le da en beneficio de la población vulnerable. Red Salud lleva a cabo todos los procesos de manera transparente, por ello estamos a la espera y la suma también de diferentes sectores. Recordó que hasta antes de la pandemia Red Salud llevaba a cabo campañas de salud, sin embargo para evitar aglomeraciones han detenido esta actividad de manera momentánea. Puntualizó también otro tema importante, la donación realizada de desinfectante, el cual cumple con las especificaciones de la COFEPRIS. Puntualizó la gran demanda que ha tenido este producto en la entidad. Todos los días hacen entrega de cuatro o cinco donativos a diferentes empresas e instituciones. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Nos situamos ahora en la capital Chiapaneca. De acuerdo con las autoridades municipales, una de las consecuencias del confinamiento pues, ha sido el daño a los árboles que se encuentran en los alrededores de la capital, incluso según el reporte de mi compañero Pepe Ortega, en algún momento de este confinamiento una persona fue sancionada por tala ilegal con un millón de pesos. Aurelio Cruz, subando secretario de Medio Ambiente y Movilidad Urbana de Tuxtla Gutiérrez, reconoció que durante el confinamiento se han incrementado las afectaciones a la naturaleza y en este caso se han aplicado sanciones a personas, incluso una de ellas alcanzó una multa económica de un millón de pesos por la tala de árboles. Destacó que se trabaja de manera permanente para evitar estos daños y dijo que en general las colonias de la periferia de la capital son donde se presentó un mayor incremento de intentos de este ilícito. En este sentido, reveló que las sanciones se basan en tabuladores que van de acuerdo a la materia del daño, a la zona de la ciudad y la afectación que se haya causado en el árbol o los árboles, así como la especie agredida. Lo anterior lo atribuyó a la percepción de que no hay presencia de autoridades. Sin embargo, no es así, pues se trabaja en coordinación con las delegaciones de los diferentes puntos de la capital, lo que agiliza su arribo a los lugares. La Secretaría de Medio Ambiente atiende denuncias por ruido, derribos, podas severas, todos los días del año, por lo que no importa si es un día festivo o un horario poco común, se pueden atender las denuncias respectivas, indicó. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Algunos empresarios en Tuxla Gutiérrez estaban haciendo un proyecto denominado Parque Agroindustrial. Bueno, tendrá que replantearse esta actividad por un tema pues bastante, digamos, eh, lamentable. Tiene que ver con la pérdida de vida de varias de las personas que iban a vender los terrenos. Estas personas fallecieron durante el 2020, muy probablemente, pues a consecuencia de todo esto que está ocurriendo, aquí la información con Rodolfo Flores. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, La Canacintra, en Chiapas, Carlos Ernesto Orantes Vázquez, expuso que el tema del parque industrial de Tuxtla Gutiérrez tendrá que replantearse, toda vez que varios de los propietarios de los terrenos adquiridos para tal fin... Han perdido la vida en los meses de la pandemia. En este contexto dio a conocer que el estado de Chiapas carece de una industria como tal. Las fábricas y los procesos de transformación que se llevan a cabo en el territorio son muy básicos. Las empresas afiliadas a la Cámara en la entidad son apenas 250, pero no hay un registro de todas. Aunado a ello, la pandemia ha causado estragos a este sector, pues a la falta de infraestructura, la pandemia arrebató los avances obtenidos en esta materia para la capital chiapaneca. Lamentablemente, dijo, los planes, los avances que se tenían. ...para aterrizar el parque industrial para Tuxtla se han detenido. No solo eso, se tendrá que replantear, partir desde cero nuevamente. Varios de los ejidatarios que habían cedido a vender sus tierras lamentablemente fallecieron. Uno de los obstáculos que frena el desarrollo de la entidad es precisamente la falta de infraestructura, así como de parques agroindustriales. La realidad nos falta mucho, así lo reconoció. Necesitamos inversiones, necesitamos la participación de las autoridades estatales. En conjunto con la iniciativa privada es necesario crear un plan de desarrollo Así lo expresó para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Antes en Chiapas se decía que las diferencias religiosas eran lo que originaba mucho de los desplazamientos forzados. Ahora parece que el giro ha cambiado. Las diferencias políticas están provocando que muchas personas tengan que abandonar sus comunidades y esto por supuesto trae otro tipo de consecuencias. Hay un caso bastante peculiar, que es del paraje Chulbó de Sinacantán. Las diferencias partidistas o políticas que se están presentando en los pueblos originarios de Chiapas provocan que los desplazamientos forzados se incrementen y las víctimas tienen que dejar sus hogares para que los daños físicos no sean mayores, puntualizó Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos QUNTIC. Como un ejemplo de esta situación, dijo, es la experiencia que han vivido 16 personas que componen tres familias del paraje Chulbó, del municipio de Sinacantán, quienes fueron sacados de sus comunidades y hostigados por un grupo de personas que son simpatizantes de un partido político. Por tal motivo, los agraviados promovieron un juicio de amparo para que las autoridades estatales realicen acciones vinculadas con la entrega de alimentos, vivienda, cobijo y vestimenta. Es importante señalar que, después de todo el proceso jurídico, dijo Diego Cadenas Gordillo, un juez falló a favor de las víctimas y ahora las autoridades estatales estarán en la obligación de atender a este grupo de personas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Uno de los municipios que desde que inició la administración lamentablemente ha sido un desastre es el de Bochil. Si no es una cosa, con conflictos es otra. Ahora, pues está reprobando un observatorio el tema de la violencia política en contra... De algunas funcionarias, hace unos días circularon videos en redes sociales sobre este tema. El Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres en Chiapas manifestó su rechazo a los hechos ocurridos en contra de funcionarias del Ayuntamiento de Bochil, presuntamente perpetrados por el presidente municipal, lo que podría considerarse como violencia política contra las mujeres en razón de género. El pasado viernes se difundió un video en redes sociales en el que se aprecia la situación que vivieron las funcionarias hostigadas por la Policía Municipal en el mismo Ayuntamiento de Bochil, asegurando que no es la primera vez que ocurren este tipo de abusos específicamente fue la síndica de ese ayuntamiento Irene Ordóñez Flores quien denunció haber sufrido violencia política por parte del edil luego de haber sostenido una discusión al grado que la encerró en una oficina de la presidencia al respecto el Observatorio emitió un comunicado en el que señala que la participación de las mujeres en la vida pública y política libre de cualquier tipo de violencia resulta trascendental para la consolidación de la democracia paritaria en la entidad para TVO de Cuarto Poder William Chacón nos vamos hasta el Congreso del Estado de Chiapas, ahí los diputados están eh, proponiendo que la Comisión de Atención a Feminicidios se pueda calificar ya como ordinaria esto, por supuesto, para que la legislatura que venga dé continuidad a los trabajos de, pues, uno de los temas más sensibles que tenemos en Chiapas. Diputados locales propusieron que la Comisión Especial para conocer, proponer y dar seguimiento a las acciones de procuración de justicia vinculadas a los feminicidios en Chiapas sea establecida como ordinaria a efecto de que las siguientes legislaturas den continuidad a los trabajos encaminados a la protección de familias y el acceso a la justicia. En la iniciativa presentada señalan que si bien existe un amplio marco normativo para proteger los derechos de las mujeres, la falta de armonización de las leyes estatales, de los códigos y procedimientos penales con la normatividad federal ha dado lugar a tratamientos diferenciados que constituyen un obstáculo para garantizar su derecho a una vida libre de violencia. Estas consideraciones sirvieron de fundamento para que el Congreso del Estado creara en junio de 2019 dicha comisión especial que se constituyó para garantizar el éxito de las políticas públicas integradas a la agenda legislativa y para mejorar los instrumentos internos que permitieran potenciar recursos para el reto y bases de temas que impactan a la sociedad. Una de sus acciones más relevantes fue la creación de un reglamento del Consejo Consultivo y Ciudadano de la Comisión Especial que especifica una norma jurídica para regular todas las actividades de los miembros del propio Consejo. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Gracias, William. Mire, vamos a retomar el caso de la doctora Mariana. Seguramente usted se acuerda que fue encontrada sin vida en una comunidad de Ocosingo, Nueva Palestina, y que, bueno, por supuesto, desató... Toda una serie de investigaciones por parte de las autoridades. Hay, digamos, eh, nuevas noticias o actualización del tema con relación a que, pues, una persona ya fue vinculada a proceso por presuntamente estar relacionada con un tema de omisión. Le doy detalles de la siguiente información. Mire, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de la Mujer, Obtuvo del órgano jurisdiccional vinculación a proceso en contra de Analí N, como presunta responsable del delito de abuso de autoridad agravado cometido en agravio de Mariana N, en la comunidad de Nueva Palestina, allá en el municipio de Ocosingo. La hoy imputada en su calidad de directora del Centro de Salud de Nueva Palestina tuvo conocimiento que Mariana había sido hostigada. Sin embargo, omitió dar aviso de inmediato a la autoridad competente, asistiéndole el deber y la obligación de realizarlo. En audiencia de vinculación, la Fiscalía de la Mujer expuso datos de prueba que acreditan que los hechos investigados son constitutivos de delito de abuso de autoridad, así como la probable responsabilidad de la hora vinculada. Por tal motivo, el órgano jurisdiccional resolvió vincular a proceso a la imputada. Eh, decretando medida cautelar de prisión preventiva justificada en el centro estatal de reinserción social para sentenciados número 14 ubicado allá en el municipio de sintalapa seguramente este caso todavía va a continuar con relación al tema de las investigaciones y de esto que ocurrió con el caso de mariana me voy a otra institución me voy ahora a la unicach hace unos días se hizo oficial ya la llegada de juan josé solórzano marcial como pues rector de esta institución ya se hicieron nuevas designaciones le platico la siguiente información y es que el rector de la universidad de ciencias y artes de chiapas juan josé solórzano marcial designó a los titulares de la secretaría general secretaría académica y de la oficina de abogado general en apego a las facultades que le confiere la ley orgánica de la universidad estas designaciones recayeron en la doctora Magnolia Solís López, quien estará al frente de la Secretaría General, del doctor Rafael Araujo González como secretario académico y del licenciado Víctor Manuel Moreno Constantino, quien fungirá como abogado general de la UNICACH. Estos nombramientos van a contribuir a fortalecer el proyecto del trabajo del rector, el cual está encaminado a posicionar a la UNICACH como una institución líder en la formación de profesionales. En la generación del conocimiento para la extensión y la vinculación de la sociedad, la nueva secretaria general de la UNICACH tiene doctorado en ciencias en desarrollo sustentable y desde el año 2000 funge como representante institucional del programa de mejoramiento del profesorado de la Secretaría de Educación Pública en el ámbito laboral. También ha ocupado diversos cargos en instituciones educativas y por supuesto que también... Cuentan con todo el reconocimiento profesional a las dos personas elegidas para la Secretaría Académica y la Oficina del Abogado General. Desde el estado de Chiapas se inauguró ya el nuevo ciclo escolar que obedece al mes de febrero-julio 2021 para el caso del CECITE. Le platico la siguiente información y es que desde la zona arqueológica del municipio de Palenque se realizó la inauguración del semestre de febrero-julio 2021 de manera simultánea a nivel nacional con los 30 colegios de estudios científicos y tecnológicos del país, donde el gobernador Rutilio Escandón Cadena subrayó que en Chiapas, pese a la pandemia por el coronavirus, no se ha bajado la guardia y se sigue trabajando para ampliar las responsabilidades y en este caso las posibilidades de bienestar para la niñez y juventud de la entidad a través de la educación, acompañado de la Coordinadora Nacional de Organismos Descentralizados Estatales de los ECITE, Margarita Rocío Serrano Barrios. El mandatario atestiguó la firma del convenio específico entre la institución en Chiapas y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Palenque, el cual permitirá extender las oportunidades educativas para las juventudes de la región sin distinción alguna y que desarrollen de la mejor manera sus capacidades en materia turística. Se hizo mención de la importancia de establecer sinergias con los estados que integran la zona del mundo maya para mejorar la competitividad. Aprovechando el marco del proyecto Tren Maya, así como en el ámbito de la educación, rubro que para su gobierno es la llave del progreso y el desarrollo, por lo que dijo se continuará invirtiendo en este subsistema para que mejore su infraestructura y equipamiento, así como para ampliar la oferta educativa dentro de los 46 planteles, en especial los que se ubican en las comunidades de alta marginación. Ahora permítame mostrarle la siguiente información que nos comparte nuestro compañero Víctor Sánchez y que se vincula de manera directa con la nota roja. Le comparto los siguientes datos. Mire, detuvieron a un sujeto con una o con drogas y una arma. De acuerdo con la información de Víctor Sánchez, eh, una pistola tipo escuadra calibre 40 milímetros con seis cartuchos útiles. Una mochila con cuatro bolsas de marihuana y una con droga sintética conocida como cristal, además de una báscula para pesar, pues este tipo de drogas, sumado a tres teléfonos y 1.020 pesos en efectivo, le fueron asegurados a un sujeto allá en Puerto Madero. Mediante una llamada se alertó a las autoridades que en La Palapa, el Pichichi, se encontraba una persona vendiendo droga y armado, por lo que policías estatales y municipales desplegaron un operativo que permitió la detención. De este sujeto identificado como Milton Giovanni, de 27 años de edad, vestía playera azul con blanco, pantalón de mezclilla y tenis, al que se le encontró pues una pistola y también la droga y fue puesto a disposición de la Fiscalía de Distrito, le digo por el delito de deportación de arma prohibida y también delitos contra la salud. hoy es lunes, lunes 15 de febrero del 2021 y por supuesto le presento los acontecimientos más importantes de Chiapas que usted va a encontrar en la versión impresa de la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder de este día arrancando con la inauguración del semestre de febrero-julio que llevó a cabo el gobernador con autoridades estatales y federales de los planteles del CECITE. Por supuesto, otro tema que ha llamado la atención es que arrancará a partir del día de hoy el proceso de vacunación de adultos mayores. Van a ser en cuatro municipios del estado de Chiapas. Los empresarios locales están pidiendo a las autoridades que sancionen las, eh, las pachangas tradicionales que se armen por parte de funcionarios en los municipios. Derivado de la pandemia del coronavirus, habrá de hacerse una nueva re, un nuevo replanteamiento con relación al tema del parque industrial. Allá en Suchia, Payávenabarca, se suma al fortalecimiento de la cuarta transformación. En temas religiosos, dice la arquidiócesis de Tuxla Gutiérrez que sí habrá la imposición de ceniza en el miércoles de ceniza, por supuesto, pero habrán de tomarse algunas. Medidas preventivas en la contraportada del periódico Cuarto Poder este lunes 15 de febrero. Usted podrá encontrar actividades relacionadas con los deportes, cañahueca, pesca deportiva y la Liga Premier. Y por supuesto, todo lo del reporte 4 destacándose este día. Un incendio en un lienzo charro pues movilizó a los bomberos. Esto acá en la capital Chiapaneca y por supuesto también otros accidentes automovilísticos que ocurrieron. Allá en Ángel Albino Corso, también choques entre vehículos y por supuesto accidentes que ocurrieron sobre el Libramiento Norte. Esto en la portada y contraportada, le digo, de este lunes 15 de febrero. Y con esto me enlazo inmediatamente con mis compañeros Freddy Manga y también Jesús Ortega para que nos cuenten cómo estuvo la actividad deportiva este fin de semana. Con la participación de artemarcialistas de tres entidades del país, este fin de semana se efectuó en Tuxtla Gutiérrez el Torneo de la Amistad y el Campeonato del Sureste Mexicano Guerrero Jaguar de la disciplina del Muay Thai. El campeonato, anunciado desde finales de 2020 como uno de los grandes proyectos deportivos de la Asociación de Muay Thai y Muay Borán del Estado de Chiapas, contando con el respaldo de la Federación Mexicana de la Especialidad, coincidió con el semáforo epidemiológico en verde que se anunció para Chiapas. Los clubes anfitriones Tiger Gym y el Instituto de Artes Marciales Jaguares Berizán reportaron la presencia de exponentes de la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Campeche, Tamaulipas y el estado anfitrión. Hay que seguir con este proyecto, eh, vivieron todos con, cumpliendo con el protocolo necesario, cumpliendo con las pruebas COVID, cumpliendo con este... Eh, todas las indicaciones que se estaba pidiendo dentro de la convocatoria que la federación nos había marcado este, con, con anterioridad. Cabe destacar que el torneo de la amistad que se desarrolló este sábado contó con el registro de 70 atletas de divisiones infantiles y juveniles, mientras que para el campeonato del sureste mexicano fueron 50 los inscritos. De igual forma, el evento permitió la presencia de solo 50 espectadores con uso obligatorio de cubrebocas y gel. Sanitizante, toma de temperatura y sana distancia entre los asientos, entre otras medidas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Desde el pasado 18 de enero, la administración del Centro Recreativo y Deportivo Cañahueca comunicó a las diversas ligas y escuelas que trabajar con menores de edad, la imposibilidad estaba puesta, puesto que el semáforo había cambiado a amarillo y así el indicador epidemiológico lo marcaba. Ahora, con el regreso al verde dentro del mismo semáforo, vuelve a cambiar dicha situación. Un mes era el tiempo que las autoridades deportivas y de salud en el Estado pretendían mantener este tipo de restricciones con la finalidad de contener el alto índice de contagios que se viven en el Estado. Tres días faltan para que ese periodo se cumpla. Sin embargo, a partir de hoy, 15 de febrero, los pequeños ya podrán competir en las instalaciones deportivas tuxlecas. Es importante mencionar que en las semanas anteriores, niños que tuvieran menos de 13 años no podían jugar o practicar ninguna disciplina en Cañahueca. Sí podían accesar a las instalaciones, pero con la compañía de un adulto, fuera padre de familia o no, pues este último recaería la responsabilidad del menor. Adonay Sánchez Osorio, administrador de Cañahueca, reconoció la necesidad que tienen los pequeños de acceder a espacios deportivos, de tener clases en dichos sitios, pero sin descuidar las medidas sanitarias de prevención. Mediante reuniones con profesores y directores de escuelas, personal del Parque Recreativo y Deportivo Cañahueca buscará reforzar el protocolo sanitario que permitirá salvaguardar la integridad de los que asisten a las instalaciones deportivas. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. La Federación Mexicana de Pesca Deportiva confirmó a través de convocatoria oficial el Quinto Nacional de Macavil y Tenguayaco 2021 a efectuarse los días 12, 13 y 14 de marzo en el Parque Nacional Cañón del Sumidero cumpliendo estrictos protocolos preventivos a fin de evitar la propagación del COVID-19. De acuerdo a las bases del documento signado por el presidente de la federación, Luis Miguel García Pérez, se establece que el prestigiado torneo, que organiza conjuntamente con la Asociación Chiapaneca de Pescadores Deportivos, cumplirá con las medidas y protocolos sanitarios para la prevención contra el COVID-19 que recomienden las autoridades, celebrando su acto inaugural el viernes 12 de marzo a las 8 de la noche. Entretanto, las competencias se efectuarán en equipo, es decir, con una pareja por embarcación y se efectuarán formalmente el sábado 13 y domingo 14 de marzo en horarios de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Vale la pena mencionar que el equipo que obtenga el primer lugar del campeonato ganará su lugar dentro de la selección mexicana de pesca deportiva para futuros eventos en los que participe nuestro país el próximo año. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. El campeonato Tuxleco de Voleibol Alfredo Villa Martínez ha vivido por casi un año en la incertidumbre de saber cuándo regresarán a las duelas y canchas en donde se lleva a cabo el torneo, profesor Hugo Herrera y Herrera. Actualmente, la dirigencia se encuentra por enésima ocasión considerando retomar sus actividades. José Dilberto Sarmiento Capito, presidente del torneo capitalino, especificó a Cuarto Poder que en los próximos días sostendrían una reunión con todos los delegados de los clubes participantes y definir qué acontecerá con el torneo. Desde que las actividades se suspendieron, la dirigencia dejó en claro que no cancelarían el campeonato en sí. Mantendrían la espera para cuando las condiciones sanitarias fueran las idóneas, pero a casi un año la ansiedad e impaciencia por parte de los jugadores es tal que esperan tener una resolución. En las próximas horas se tendría un rumbo más firme dentro del torneo tuxleco. La petición por parte del presidente en esta ocasión es mantener la paciencia. Mientras se toma la decisión y recordando que el torneo Profesor Hugo Herrera y Herrera no se cancelará, los equipos de Tucanes A, Amazonitas y Transportes se ubicaron como los líderes de las categorías habilitadas hasta antes del inicio de la pandemia. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. En una final pareja tensa y que se definió hasta la última jugada, Sustancia X se coronó campeón del torneo Tocho para Todos de la Liga Uniflac tras vencer 26 puntos a 22 a Jornyu BF, duelo disputado a puerta cerrada en las instalaciones de la Unicach. La jornada de campeonato arrancó con las semifinales en las que Your New aplastó 52-0 a Quetzales mientras que Sustancia X ganó 45-12 a Min Machine. La gran final se jugó media hora después donde Sustancia X impuso con gran actuación de líder de anotaciones Francisco Rivas, con par de tochos, apoyado por Lisette Corso y Darío Young, con una anotación cada uno. Finalizado el encuentro, Gilberto Carbone, el presidente de la Liga Uniflac, encabezó la ceremonia de premiación en la que se entregó un premio de mil pesos al subcampeón, George New, mientras que el equipo campeón Sustancia X se llevó tres mil pesos, más un bono del patrocinador por otros tres mil. Además, se efectuó la entrega de premios individuales a los pro-players de la temporada regular, los cuales fueron para Francisco Rodríguez por anotaciones, Fidel Chávez por pases de anotación, Adrián Serrano por intercepciones y Roque Simuta por capturas de coreback. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Montana FC se inscribió a la Copa Italia de Fútbol 7 femenil para competir por el título y en cada jornada que disputa lo demuestra. Este fin de semana enfrentó a Aydra FC, uno de los tradicionales clubes del torneo tuxleco, y aunque se creyó que sería complicado adaptarse a la competencia, la realidad es otra. Jugando con gran sincronización, Montana obtuvo una importante victoria de seis goles a cuatro, teniendo como a Marilín Velázquez la figura, pues marcó en cuatro ocasiones. Aydra no se veía bien sobre el campo del Parque del Oriente. Sus jugadoras pasaron muchas complicaciones para estabilizarse. Luego de las dos anotaciones recibidas, iniciado el partido. Insistieron con más empuje que fútbol y el esfuerzo fue retribuido. Carla Reyes acortó distancias en el marcador. Iniciada la segunda mitad, Aydra realizó un par de cambios para mejorar y empatar el juego, pero fue todo lo contrario. Daniela Gamboa marcó el 3-1 para Montana, apagando momentáneamente las esperanzas del rival. En un respiro de actividades en ambas porterías, Aydra volvió a cortar distancias gracias a Lilo Velázquez, pero así como llegó esta anotación, Marilín Velázquez consiguió el cuarto de Montana y el tercero para su cuenta personal. Alejandra Liévano no quiso más sorpresas y puso el 5-1 a favor de las montanenses. En los últimos minutos del partido, Carla Reyes y Yamilet López marcaron dos goles más para Aydra, mientras que Marilín Velázquez puso cifras finales cuando anotó su cuarto gol de la tarde. Montana obtuvo así una importante victoria dentro de la Copa Italia Fútbol 7 Femenil. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Con destacada actuación del goleador Yair Delgadillo, quien se despachó con la cuchara grande anotando un triplete, Cafetaderos de Chiapas desplumó 5-0 a los Azores Hidalgo en duelo de la jornada 18 de la Liga Premier, efectuado a puerta cerrada en el Estadio Soque. La escuadra chiapaneca venía de una racha de tres empates consecutivos, razón por la cual era imperativo ganar, más aún tomando en cuenta que en la jornada siguiente le tocará descanso y no podrá sumar puntos. Además de los tres goles de Delgadillo, Cafetaderos firmó la victoria con anotación de Julián Chama Barajas y otro gol de Osvaldo Ramírez Chicago. Al finalizar el encuentro, los ánimos se encendieron del lado de Azores Hidalgo, con fuertes reclamos hacia la terna arbitral, a quienes intentaron seguir hasta los vestidores por fuertes eh, discrepancias, pero la seguridad del Estadio Soque intervino al cerrarse el paso y la situación ya no pasó a mayores. Con este resultado, Cafetalero celebró su noveno triunfo de la temporada y llegó a 37 unidades para mantenerse una semana más en zona de clasificación a la liguilla dentro del grupo 2. Por su parte, Azores se quedó en 12 puntos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Voy rápidamente a mostrarle el mapa de Chiapas. Se eh, observa en estos colores azul, blanco y verde. Mire, le quiero comentar que en la primera mitad de este día se eh, pronostica un ambiente caluroso, muy caluroso en gran parte de la región. El potencial de lluvias puede ser suficiente para lluvias escasas con eh, chubascos débiles aislados. Es lo que dice Protección Civil en la porción sur. De Oaxaca y de Chiapas al mismo tiempo un nuevo frente frío se desplazará por el Golfo de México y antes del final de la tarde comenzaría a favorecerse el incremento de nublados en el norte de Oaxaca y en el estado de Chiapas, por favor tome sus precauciones. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión. Recuerde, en punto de las dos de la tarde le voy a tener más información. A nombre de todo el equipo nuestros compañeros Marcos Osorio en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en la edición Alex Orozco, Fanny Guadalupe, en la realización el ingeniero Juan Carlos, soy Adolfo Abosaid, que tenga excelente día, excelente lunes, por supuesto le digo en punto de las dos de la tarde tendremos más información.